gente bonita, gente hermosa. El ritmo y sabor. Hola, compadre, somos con la jamaiquera de Chauza de Tapia. Vamos a estar aquí un ratito conmiciendo con unos temitas. Y esto es por una lágrima, pariente, y esto suena y dice... ¡Cerro! Chaparrito. Chaparrito. Lo están solicitando aquí, Chaparrito. Chaparrito, bigotón. Una lágrima de Chaparrito, bigotón. Dio la razón, porque he perdido. Y tantas veces tu mentira he perdonado. Que ya de ti estoy cansado. Y otra vez, convencido. Con esta lágrima de amor vivido. Yo soy Miguel, ya no habré unido. Aunque yo tenga que vivir arrepentido. Por una lágrima. Yo la lanzo porque he perdido. Ya tantas veces tu mentira he perdonado. Que ya de ti estoy cansado. Yo y otra vez me has engañado. Tú me dices que eso no es ningún pecado. ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme tonto y sentirme fracasado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es para la caballera, yo le doy la voz, eh! Por una lágrima de amor fingido. Yo la razón, porque he perdido. Ya tantas veces su mentira he perdonado. Que ya de ti, estoy cansado. Y otra vez, mentido. Esta lágrima de amor fingido. ¿Qué voy a hacer? Ya no habré unido. Aunque yo tenga que vivir arrepentido. Por una lágrima de amor fingido. Y otra vez, te engañaba. Tú me dices que eso no es ningún pecado. ¿Qué voy a hacer con tal desgrado? Hacerme tonto y sentirme fracasado. Y estando las amaneceras, yo les daba a todos, ¿eh? Hoy otra vez, te has engañado. Tú me dices que eso no es ningún pecado. ¿Qué voy a hacer con tal desgrado? Hacerme tonto y ándale pues, buenas tardes mi gente de Atencingo, Puebla. Reciban un saludo a su amigo y servidor Valdemar Mejía desde Canal 15 allá en el estado de Morelos. Muchísimas gracias. Último de septiembre. Hasta Ciudad Guzmán, Jalisco, la Plaza de Toros de San Andrés Islán. Este grande el presupuesto. ¡Caporales, ya lo va! ¡Ay, le va, chamaco! ¡Vaya, vaya! ¡A Buchanco! ¡Vaya, toro! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Regálele el aplauso, Chihuahua! ¡Vaya, chamaco sensacional! ¡Llegamos, Jalisco! ¡Ahí está Puesto Fierro! ¡Ahí le va! ¡Es el chaval! ¡Dale el ejemplar listo! ¡Con el reparo derecho! ¡Se llama Chucky! ¡Vendrán por ahí los muchachos! ¡Al parecer es todo! ¡Se llama Panda! ¡Y por supuesto está listo el chamaco chaval! ¡Chaval de San Juan Raboso! ¡Fuerza, caporales! ¡Ahí le va! Salazar de la cola, hijo. ¡Ahí le va! ¡Es el chavalito de San Juan Raboso! ¡No vayas a eso, chingón! ¡El turno, niño de oro! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! ¡Ahí está puesto el toro! ¡Es el niño! ¡Vuelta! ¡Vuelta, caporales! ¡Vaya! ¡Ahí está el ejército!
chamaco liso. Vendrán cabezales. Ahí ya le busca la otra salida. El rancho El Rosario del Chino Morales. ¡Vaya ganadería! ¡Son los indomables! Ahí prestando los capoeiras, caporales. ¡Vaya, vaya! ¡El ejemplar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, papá! Eso es el yo perdido. Y por último el torito. ¡Saliendo por el rico! ¡Fuerza, caporales! ¡El yo más cirujano! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo no sé de dónde sacan fuerza los jinetes. Me caen. ¿Vieron cómo voló el jinete? Mató la raza de Tlaxcala. Saludos a los que se escaparon de la escuela por venir a ver los toros. A todos los niños de la primaria. Y así suena. Y te querías quedar en casa, Chimpolín. ¡Banda jamaiquera! Y aquí los invitamos ahorita en esta tarde. Nos vamos a Tepalcingo, racita. Allá estarán los toros. Los leones rasurados del rancho de las cubatas. ¡Vamos a ver! ¡Agárrate, hijo! ¡Pinche chamaco ni sabía lo que llevaba! ¡Hijo de la chica! Dejen que se pare el ejemplar, vamos a ver. Aguántenme, muchachos de la banda, aguántenme, 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 aguántenme. Está trabado el jinete, aguántenme. Aguántenme, muchachos de la banda, aguántenme, está trabado el jinete. Desatórenlo. ¡Hijo de la mecha! Jálenlo para eso, para atrás. Eso, chingado. ¡Hombre! Échenle la pausa a la cuija. A ver, cuija. Debo imaginarme, cuija, que tú no eres jinete, ¿verdad? ¿Te estás enseñando? Déjame decirte que qué valor tienes, hijo, porque enfrentarse a un toro es peor que tener dos suegras, hijo, de veras, en serio. El electrónico se llama Valdemar Mejía, todo junto con minúsculas, arroba hotmail. ¡Fuerza, caporenón! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Decía mi abuelito, luego, luego se le ve la zanca al pollo cuando va a ser de palenque y se me hace que es de cabrona. Se me hace que no. Vamos a ver la gringuita, yo creo que se tendrá que dedicar a otra cosa. Yo creo que debe de ser locutor o debe de ser allá. ¿Ya que sí, gring? No, es el niño estrella, ¿eh? Es el niñito estrella, ok, ni modo. Cuidado, racilla. Bueno, pues me dio muchísimo gusto. Recuerden, para cualquier queja, duda o sugerencia del jaripeo ranchero profesional, ahí estamos listos. Valdemar Mejía con V, todas en minúsculas, todos los días, racita, y estoy para contestar sus dudas. Muchísimas gracias. Ahí contestamos todo lo del rancho del Chino Morales, de Rancho El Rosario. Gracias, que se hayan divertido. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Sosa Guzmán. Gracias a la banda. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.